Televidente la buenas noches y bienvenidos a nuestro programa Bampapia de Salud. Un día más, nuestro IPA 13, un mensaje de concientización a base de prevención. Nuestra maña, en el transcurso de nuestra vida, problemas de salud por ser prevenir, con nos por prevenir. Problemas de salud que tienen solución. Si no está trabajando anticipadamente de una manera preventiva. Lamentablemente, ahora que la juventud está dando la opción de cometer cierto exceso y nos no está reparar consecuencias de preocupación, consecuencias preocupantes, no está volver a insistir en una conducta inadecuada para lo que te trata prevención de nos salud. Es aquí está algo si nos te pone una comparación, por ejemplo, con nos situación financiera, si nos notas par, si nos te gasta para loco de nos juventud, si nunca nos nota toma medida de planificación adecuada para ahora que nos te llegan a una edad avanzada, nos tiene una estabilidad financiera, lamentablemente está muy difícil para nos te llegan a una edad de pensión. Lo que nos tiene mester para por viva, tranquil a lo menos. En todo caso, nos que 13 AOE, una conversación sumamente interesante con el doctor Helen Mejía, que es internista de Advanced Health, haciendo gala, para mí uso una palabra en español, de moto, de el lema de Advanced Health, prevención ta bo decisión. Primeramente, de nuestra conversación con el Dr. Mejía, un cosa que nos toca, un punto que nos toca, es el punto de estrés. Estrés está en maleza de tiempo moderno, pero ya ni tan moderno, pues sobre esta hopi aña, que nos está bien visa, que estrés está en maleza de tiempo moderno. Hopi aña, tin que nos está dañando diferentes problemas de salud, que está una derivación de estrés. Estrés quizás no está un maleza como tal, pero estrés está el trigger que está desarrollado, que está disparado, la aparición de maleza de nos culpa. Y ese ahí está algo que nos que primeramente analizar con el Dr. Mejía. ¿Qué realmente está estrés? Estrés está una condición en donde está exigida para la culpa. Traja arriba su mesa, traja más tanto arriba su mesa, de manera que bota duna un overtime para la culpa. Ese nanta hace para todo el sistema de la culpa, esta traja forzada, esta traja arriba de una condición forzada. ¿Cuánto tiempo puede poner un machín para traja arriba de una condición forzada? Corto tiempo, anto si bota sigue arriba por estrés y no está tú un asosiego para la culpa, anto el estrés está comenzando a gastar la culpa, gasta el sistema y bota comenzar a dañar diferente en la maleza. En realidad, sí, bueno, está papi de estrés, pero de una manera diferente, no está que papi arriba de prevención. Porque con tanto trabajo, con tanto problema, con tanto recibo, namba nos paga cada luna, no está lubida de nos mes. Anto no está quiere que nos culpa esta cla. Para aguantar turcos que no está tal, no está tal mal comida, no está tal mal sosiego, no está tal mal hábito, no está tal hobby, arriba de culpa, entonces nunca no está dando un tiempo para nos mes. Así nos no está dando tiempo para la familia, no está dando tiempo, pero ¿cuándo está el tiempo para nos mes? Si vos haces un planning, arriba de un mes, vos está dando tiempo para el trabajo, tiempo para el caso, tiempo para siña, si bota siña, o tiempo para actualizar, si bota traja, tiempo para familia. ¿Cuándo te queda el tiempo para un mes? Siempre está de lasto. Ahora no tengo un día que está hopi ferfelo, no tengo tiempo para hacer cosas, y general también se me mete un día que tiene más hora. Entonces, ¿qué bota sacrificar? Bota sacrificar, bota tiempo de sosiego. En general que tiene hopi trabo, te alanta trempan, trempan y te dormir lat. Entonces, por culpa no tiene el tiempo necesario para recuperar su mes, para hacer su mes. Y además no está duna cualquier sorta de cosa que haya, entonces el culpa mes está gastar. Si vos te pones cualquier machine para trabajar overtime, para trabajar overdrive, mes un cita el auto,
Você gasta a imagem e a imagem está quebra. Você cambia a imagem, mas nós não cambiamos a nossa curva. Você mira a roupa, gente, que tem envelhecimento prematuro, que é a mira mais grande que de verdade é ter. Então, qual está o problema? Qual está a diferença? A diferença está o hábito que a gente está fazendo, riba a sua costumbre de cada dia. Você me pensa se você está fazendo trabalho chiquito, cada día vos estás haciendo un trabajo grande al final de luna, al final de año, al final de tiempo que vos te muestras. Pero nos tenemos que respetar el tiempo de sosiego de la curva. La curva me está sosegada, la curva me está una buena alimentación. Si no vos estás haciendo cualquier sorto de maleza, entonces ahí se nos tenemos que sosegar para que la curva no venga con la maleza. Ahora, una vez conocemos más o menos qué realmente estrés tanifica, nos tenemos que tener cuenta cómo es un cosa que nos está dando atención en nos curva, nos tenemos que dar atención también en nos mente. Nos mester siña de manera con para relajarnos mente y dar espacio tanto de nuestra voz, de nuestra tarea andicas, de nuestra preocupación y si está necesario, si nos mes, nos no por handle. E donamento di espacio na nos mente pa sossegar, nos tem que buscar e ajuda di un profesional pa sobra e ta un indicación que de un corto tempo nos ta vai haña un maleza of un situación di estrés crónico ku por derivar de una depresión o cualquier instabilidad psicológico o mental. También sería tan importante para el doctor explicarnos cuán importante está el sosiego de nuestra vida. Totalmente necesario, Anto. Ahora me estaba haciendo para el doctor, no estaba haciendo un teacher que estaba diciendo si vos sabes de medicina so, ni de medicina vos sabes. Está, en realidad, un gente que está viva, arriba, mes un costo del día, está va a dormir, arriba, mes un costo. Entonces, no puedo sosegar, vos tengo siña, cumple por hora de trabajo, cumple por responsabilidad, hace vos costo, pero también vos mester haya un buen hábito para vos salud. Entonces, vos mester tiene un buen hábito de comida para vos puedo sosegar, vos mester tiene un buen hábito de ejercicio también para el cuerpo haya sustancia que mester haya para un buen sosiego. Y también voy a meter un buen higiene de sueño para poder dormir de manera más cierta. No tengo gente que a veces no me está dormir tan pero me está amanecer, me es un cos cansado. Entonces, si vos cheque cosas, la gente no está logra haya un sueño deep. Entonces, está dormir, lie, está planta con cualquier cosa, está planta tres o cuatro días para ir. Debe ser, entonces mira que nota continuo el sueño que mester tiene. Un gente mester un sueño profundo de más o menos 4 horas para por hacer cambio en que el cuerpo mester para seguir trabajando, para pojaña es sustancia que el cuerpo mester para seguir trabajando, para pojaña es reparación de el cuerpo mes. Así de manera, no sabéis mucho, el drum y trempampa sobre el botín que crece. Sí, el cuerpo está produciendo diferente en la sustancia que está favoreciendo el crecimiento, pero no está solamente el crecimiento de altura, sino el crecimiento celular. Cada día no está recambiando célula nan. No está recambiando el célula de cuero, el célula de cabello, el célula de estómago. No está mester el tiempo para nos curva así el cambio. Por ejemplo, ahora con nuestra papel de prevención y nos está mencionando alimentación y nos está mencionando movición, tú recién entiende a ver el resultado que es aquí de 13 con él. A ojo que viaja, nos no está teniendo cuenta con una alimentación balanzada, nos está comiendo comida en pizza de una hora en la noche, y ahora nos no puede dormir bien. Al siguiente día nos dice, no, me siento culpa malo, me no dormí bien, pasó a comer hopi ayer anoche. Al que día nos va a planear para evitar el comimiento de más o el comimiento robés de una hora de la noche. De con, pasó hecho que nos no dormí bien, el otro 13 consecuencias eran seguro para nuestro estado de salud. Al nos tiene que hacer un esquema de cómo nos va a manejar nuestra alimentación para sobra, independientemente como tú dices, no, me te voy a traer, ahora me te voy a back, me te drumi. Está importante para nos conocer, doctor Mejía, tiene importancia para drumi en la hora en específica, es decir, drumi de día también es un cosco, drumi anoche.
Sí, vos también miras a gente en esta punta, bueno, si a mitad drumi aquí en el día y mitad en Holanda, mitad drumi anoche también es un cosa, mitad 13 mi hábito, no. Pero ahora no es solo está baja, es curva está produciendo una sustancia que está iniciando la reparación de la curva. Entonces, está tan importante en ahora botar drumi sin solo, en realidad no está anoche o día, está sin solo, pero bueno, tiene un día sin solo y bueno, tiene una noche que tiene solo. Se pensé tan importante porque tu hábito de drumming sin solo. Ahora, el solo a baja, el cuerpo me está comenzando a producir sustancia, no pasa así el cambio y la reparación. Hopi cosa nada pasa, ahora el solo nada baja, vos te vas a sosegar, el cuerpo también te baja su función a un nivel basal. Entonces, el batimiento de tu corazón baja, la presión mester baja. Actividad digestiva también me está baja. Si vos te quedas adelantado, por ejemplo, de día, no está visa, por ejemplo, ya es 2 horas de día, ya es 2 horas de noche, ya es 2 horas de día, vos te quedas adelantado, vos me está, come 3 días, bebe 5 glas de agua, va a ir en baño 6 días o algo así. De noche vos te quedas 8 horas completo, drumi, vos no me está, va más que 1 día, vos no me está adelantado para comer, vos no me está. ¿Cuál está el motivo? El motivo está que la curva está atrás basal, basal, hasta la temperatura de la curva baja. Pero la etapa motivo, la etapa de solo está estimular la producción de sustancia. Por ejemplo, el doctor Mejía, papiando de estrés y su influencia arriba no salud. ¿Estrés tiene que ver, por ejemplo, con presión de sangre? Bueno, estrés nos propicia que está en maleza de último siglo. Y no está mira conforme, gente, no está mira. Cada día más profesional, nos está mirando más gente que está sufre de depresión. No estaba tan punta y visa, bueno, por estar mezclando de diferente en raza, que a huevo tiene diferente en mecanismo para subir depresión, por estar obesidad, por estar fast food, por estar diferentes cosas. Pero estrés también nanta juega un papel hobby importante. Estrés hace un gente, nanta crea su sistema de una condición que te llama condición adrenérgico. O en condición de escape o de huida. Ese nanta así para bu curva tiene más cantidad de catecolaminas y catecolamina nanta así bu ad nanta vira un tiki más fuerte, más duro, quizás más reactivo. También nanta así para bu corazón bate más lie, también acumula e cantidad de sal de bu espirnan. También nanta así para vos te queda un tiqui más reactivo para salir en la huida de momento. Pero si no tienes estrés permanentemente, no está condicionado arriba de condición adrenérgico. Si a vos no te duermes suficiente, ese nantame te hace que un gente te queda para el ritmo adrenérgico. No te logra el cambio de su curva. Si no te pone un gente, por ejemplo, para no dormir un simán, el gente puede morir para un maleza cardiovascular. De hecho, ese estaba un tipo de tortura que estaba así na tiempo pasado, donde gente nanta queda de un camber, lanta, anto y nanta estimula para no drumi. Un simán después la gente puede morir. Entonces, ese nanta así tanto, tanto, tanto batimiento de corazón, presión alto, se botas años diferente en la condición para subir más presión. Si vos tenés una situación de estrés, y bueno, por controlar la situación de estrés, vos tenés que buscar una alternativa. ¿Cuál alternativa? Si vos te trabajas 10 horas arriba, me es un cos, ok, vos tenés hobby estrés, vos tenés que salir, hace otra actividad. La actividad deportiva está excelente, esta drena tu salud que vos tenés acumulada, esta drena tu adrenalina que vos tenés acumulada, y también vos tenés un aumento de endorfinas, que la endorfina está es hormona de felicidad. Entonces, cada día que vos te corres, que vos te pisas, pues pillan eso, vos tenés algo de endorfinas. Entonces, en anda me está dando una ayudanza. Vos te quedas más cansado, el metabolismo está más mío, vos puedes llegar más mío. Esto está una buena manera, hay gente que tiene hobby estrés, que tiene trabajo de oficina, no está así, hobby cosas, y ve el computer, sale un rato, va y gana, media hora para día, está suficiente. Pero se anda dando un relax en el momento. Vos puedes añadir otra gran cantidad de actividad no, para relax, pero esa está una actividad buena y está cumple con diferentes cosas que está buena para vos salud. Doctor, indiscutiblemente, no solamente el doctor Mejía, pero más ya Hopi de nos invitado a una nos explicación de cuán importante está para mover, o papiando específicamente de estrés. Una persona que está cana Hopi, que está mover, que está haciendo ejercicio, pero toda situación de estrés no está baja, no está controlada.
está necesario para la persona ir visitar su doctor de casa? Seguro, si vos comienzas a mirar que vos salud va para atrás, que vos no por controlar la situación está más tanto y tú eres medida en que vos tomas para va más mío no te logra, entonces me te aconsejaba para vos consultar con el doctor, vos busca un consejero de otra voz, vos busca un consejero para vos familia, está depende cuál está el problema o la situación que está de una vos estrés. Doctor, te viaja de manera nuestra visa, nos tiene enemigo en la casa y te encostan que te muestra. Manera algo normal, culpa está grauata, un dolor de barica, una situación abnormal. Y nos nota ni siquiera presumir que porta una indicación de maleza. O nos que prevenir, pero conta importante para no siña conocer el enemigo y para no siña conocer el maleza. Nan. Bom, la prevención de maleza no está solamente de maleza que está contagioso, sino también nos tiene un hope de maleza crónico que está comenzando fuerte vida de mucha. Vos no puedes brincar con un enemigo si vos no te conoces buen enemigo. ¿Cuál está el arma que vos me estés usando? Entonces, pensé que es importante que se haya buena educación arriba de qué está la maleza. ¿Qué maleza me empujaña? Mi mamá está diabética, mi tata está sufre de depresión, mi abuela está muriendo de un infarto. Entonces, mi porta me tiene una maleza cardiovascular. Ahora me tiene 20 años y me dice, no, es un tan costo de gente viejo. Pero ahora vos tienes 40, vos te comienzas a dar que la presión está sube, que el suco está sube, que ahora me está gordo, que me está sedentario, me no está acostumbrado a hacer ejercicio, pero la prevención está fuera del comenzamiento de la vida. Mamá, tata, que tiene maleza, mestercina, y yo para cuidar su cuerpo, para mejorar su hábito, para tener una actividad deportiva más tanto, y así en el futuro, nos puede evitar la maleza o nos puede retrasar la maleza. Entonces, no está sucediendo cosas que está sucediendo a vos, que no está ahí a gente que tiene presión alta y tiene diabetes tipo 2 y no tiene 20 años. O sea, cada día, los nuevos diabéticos y los nuevos gente que tiene presión alta está más joven. O sea, ¿cuál está el problema? El problema es que, está que no tiene hábito. Quizás en el pasado tampoco estaba teniendo hábito, ni tampoco estaba teniendo educación, pero no estaba teniendo el facilismo de la vida actual. Si me acuerdo, mi niñez, ahora me estaba tan mucha, me sale, juega, corre, va a corán, hace cualquier sorto de cosas, solamente me está dentro de mi cambio de patrón. Pero en la actualidad nos tiene mucha, en la de cambio, gente el día que está juega con su play, que está juega con su otro cosa, que está cinta y no está haciendo ninguna actividad física y además está haya comida que tiene hopi cosas para hacer malo arriba allí. Entonces nos tiene que enseñar en mucho a recuperar algún hábito en el deportivo, nos puede encorajar en familia para hacer actividad física, bon, nos puede encorajar en familia para no solamente tata o abuela que tiene diabetes, tiene que comer más saludable, sino toda la gente en la casa, mister hace cosas. Está una manera de educación continuamente. De vez en cuando, vos comer vos pizza, vos cosas, cualquier cosa que porque. Pero más tanto, vos tenés un buen hábito para cuidar por salud. Entonces, siña y maleza es tan importante. A mí está diabético, me sabe preciso que yo tengo más posibilidades de vivir a diabético que yo de otra gente que no sufre de nada. Yo nos cinco encoraja cada día, nos mucha para estar menos siña. De en cualquier ámbito, no está solamente, no tiene hobby género que tiene problema para papia con su mucha arriba de maleza de transmisión sexual. Papia numa, normal, siña mucha, es costei, si bota así, es costei. Cuando popo siña mucha arriba de maleza, es mucha saque, es cos, no está un cuentica que gente no está avisada en calle, pero a mí no pojañé. Pero bota siña es mucha, es situación y en manera con que mucha por defender su mes arriba de cualquier otro maleza. Hobby viaja, el factor social tajunga un rol más importante de nos familia. Y hobby viaja, ti mayor, que está más preocupada ahora que mucha está salicaya. La que nos pone como un ejemplo, es mucha buena de una edad teener. Hobby viaja, es mayor, está más preocupada para orientar es mucha. Pa, no sale en estado, para su Kiko después no anda para Ibiza, botingo casa promeo, lo que sea, cu para Ibiza, es preocupación real que es mucha, por hay una enfermedad venérico. No está de una más importancia, no hay otro item allá de lo que gente por papia,
lo que realmente por suceder con un integrante de nuestra familia. Tal vez es más importante para nos tener cuenta con nuestra orientanos y una for de edad trempan. Después de crecimiento, hopi via nos complace una alimentación no balanzada, hopi fast food, etc. Y nos confronta después problemas que nos ayudan de obesidad y diferentes consecuencias con falta de orientación con nos como mayor tinko duna nos ayudan. ¿Qué nos por así, doctor? Sí, turco está un hábito. Tienes que hopi familia que está funciona con diferente na hábito. O tiene familia na onda en mama solamente por papi a cuello. O tiene familia donde mama visa no mi no papi, ta papi solamente su tata. O tiene familia donde ni mama ni tata ta papi a cuello. Ellos ta haya información arriba de vecina o arriba de amigo nan. Y o tiene familia también que tú rinan ta sin ta papi. Mientras quiere que ta ecos más saludable, más sano. Anto nos como familia nos tinku sinta papapia ku eyuna educación ta un cos integral no ta un cos escolpa sobre escolta señalesa cuestión de ciencia técnica es diferente nan cos pero el principio básico de vida es mucha na taña na casa si a mí no tengo orden de mi vida si a mí no tengo orden principio na moral pa es mucha mi no posiña mi me esta sinta papia ku mi yo ma visa a mí no que pa botín relación sexual pa sombra mi tin un condición religioso. Pero a mí no que tampoco pa sombra botín. Hopi problema que vos pajaña peno. Está solamente en estado. En estado mi te quiere que está un bendición. Vos tajaña un nuevo miembro de la familia. No. Está triste ahora vos también gente de 5 años que tajaña un HIV. Entonces, ay no, a mí no estaba tasa. Es verdad, no estaba tasa. Entonces papi a cuello, papi de verdad. No que muestra que envía etata con mamá que muestra como gente totalmente correcto que no tiene fallo ni un camino papi a cuello ahora vos crea el hábito poco papi de cualquier cosa cuello porque papi de salud vos me estés un ejemplo de salud ando mi no papi de salud ando mi tabay 13 un dinam para otro 13 otro cos para otro 13 bastante batata cu cos mi no está papiando de salud mi no por premio a mi yo trayendo un limonada en la casa para eso un bebé. A mí no hay limonada tan malo, pavo. Nos po premia si nos va a salir junto para vuela el fli o nos está sale junto para la man. Ese está un premio, pero a mí no po premia. Yo visa meta 13 que no hay limonada dulce, pavo. Si nos tiene cocina cada día, es hábito diario. El hábito diario está bastante importante. Gente que quiere que el hábito diario está así cosas que me quede. No, el hábito diario está en la onda, vos te cuidas más tanto. Si vos tienes 7 días para encima, vos te cuidas 6. Si vos un día, está mi premio, me puedo hacer cualquier cosa. Está diferente, pero vos tienes que quedar pagatino que el día que vos estás haciendo tus cosas no te vira mal. Pues ahora no tiene sentido que me te cuida tu resimán. Anto un día me te viene a comer tus cosas y después me te pasa tu resimán. Con presión alta, pues ahora me te hace un cosa que no mester. Entonces, nos mester comienza para nos mes. Me tengo que decir, no solamente está con mamá, sino el doctor, sin el paciente, papi con el paciente, sin él. Dune algún tips, cada consulta bota duna un tips de salud, el paciente está cada día con un cosa nuevo para hacer. Entonces, sin él. Así, el paciente no te avisa a su vecina, te avisa a otro, no te crea un círculo nan, que gente. Nan. Si vos viva con alcohólico, vos alcohólico. Si vos viva con drogadicto, vos estás viva drogadicto. Ahora, si vos viva con gente que está en un círculo de salud, también vos estás viva más saludable. Porque vos mira ejemplo, no, me estás sintiendo, no está solamente si mi paña que me está visita queda hobby bonita, no. Me estás sintiendo mi culpa bon. Si esa está la diferencia. Entonces, mi que también para mí, yo estás sintiendo su culpa bon. Está triste ahora, vos miro yo, no tengo. Mucha tiene 5 años, no puedo correr para sobrar nada. Su size de carzón está 50 o 48. Entonces, me dice, Dios, ¿cómo no está así? Entonces, vos me estés sin promé, es un que está así, es comida para yo, es un que está compra, es comida para yo. Para vos, pues, sin yo, tu día en la casa, que costa bueno o que costa mal. Está un trabajo duro de tu día, pero vos no puedes todo, vos tienes que seguir. Diferente viaja de nuestro programa, ¿no? Nos atende doctor y doctor Mejía mes, pero más allá hopi de nos visitante en esta papia de un maleza crónico, pero quizás hopi de nos televidente no sabe precis qué tanifica un maleza crónico.
Una enfermedad crónica está una maleza que bota jaña por largo tiempo y que por donabo alguna complicación arriba de otro órgano. Generalmente en maleza no tiene un curación. O si tiene un curación está después de buen tratamiento. Algún día puede hacer que en maleza está estope, no está haciendo más daño, y algún día puede hacer, en caso menos frecuente, puede hacer que en maleza va completo. Pero está una maleza que está tarda también hopi tiempo para bojañe. Entonces, en maleza crónica, botín diferente en etapa. Etapa pre-maleza, etapa de maleza y etapa de complicación con maleza. Entonces, cualquier etapa, vos podés hacer prevención. Si vos estás en una etapa pre-maleza, vos podés stopar, vos podés retardar la aparición de maleza. Si vos estás en etapa de maleza, claro, vos mester hacer prevención para evitar la complicación. Si vos estás en etapa de complicación, entonces vos tenés que trabajar más duro para vos poder más mejor salud. ¿Es el caso de cualquier maleza? En maleza crónico principal, más estándar, está maleza cardiovascular. Entonces, tiene un pre-maleza, por ejemplo, ¿no? Está una gente que tiene su mamá con su tata que está sufre de cardiopatía isquémica o de hipertensión, o que tiene problema con su colesterol y triglicérido. Entonces, tiene un gente, ¿no?, que sabe preciso que tiene un antecedente familiar que no puede cambiar. Si no está, mira, el riesgo cardiovascular está, si bota gente hombre, está más alto. Si bota obeso, está más alto. Si bota huma, está más alto. Entonces, si tiene herencia familiar, está más alto. Entonces, ¿qué nos puede hacer? A mí puede cambiar obesidad, a mí puede cambiar sedentarismo, a mí por cambia mis amistades, o sea, mi tata ta, sufre de maleza de corazón, a mí no está huma. Entonces, ahí no tengo hacia prevención. Ah, pero si mi no está hacia cosas, mi tata hace prevención, trempan, trempan. Entonces, la idea está para hacer prevención para retardar de maleza, más tanto. Más tanto vota retardar de maleza, más tanto vota retardar de complicación. Ahora con nuestro papel de prevención, nuestro papel de prevención en general, pero te viaja nuestro acto preventivo para un cos, pero para otro no. Nuestra papi di, por ejemplo, cana of di move, pero nuestra sigue come cosas que está perjudicial para nuestra salud. Por ejemplo, el terreno cardiovascular que está conducí na maleza na di corazón, di no circulación, etc. ¿Qué nos por hace, doctor? Riva terreno preventivo para lo que está trata área factor cardiovascular. Promé fue de mucha bomester siña y genera para comer un tiki más saludable, no come tanto seta, tanto fed, cosas, y también junto con una buena actividad deportiva. Mite quiere que es un llave maestro para prevención de maleza cardiovascular. Si vos tienes mucha y vos estás siña, come saludable y hace deporte, el riesgo cardiovascular P está mucho más abajo que el riesgo cardiovascular para otro gente. Vota retardar obesidad, vota retardar resistencia para la insulina, vota duna un buen condición. Entonces, tanta vota crear de hábitos de, fue chiquito. Ahora, si ya vota grande, ya vota un buen hábito, nunca está tarde para vos comenzar a trabajar más mi vida. Siempre a mí también se pasa, si vota comenzar a entrenar, ejercicio está un remedio en hobby barata. Hopi accesible, pero que casi nunca no está toma. O sea, a mí está ya hopi cansada, a mí no queda hacer cosas. Ah, no, pasó, a mí está va gym, ahora más va, a mí está queda lastrada, cansada, a mí está queda un simán completo que a mí no puedo cana ni nada. Claro, a mí no está acostumbrada para hacer ni un ejercicio. Más va a un gym, hace 2 horas de ejercicio, por supuesto, puede queda mal un o dos simán. Puedes hacer daño arriba, algún joint, algún sistema muscular. Entonces, es importante para comenzar tiki tiki a condicionar tu cuerpo. A mí no puedes decir, si me stop y comes suco, me te vira malo. Claro, si vos te acostumbras para comer 300 gramos de suco por día, medio kilo de suco por día, y vos te stop, por supuesto que tu cuerpo te siente falta de algo. Pero si vos te comenzas tiki tiki, bajes tiki tiki, vos no te sientes el cambio. Si vos te comienzas a entrenar, tiki tiki, y no te acostumbras para hacer nada, pero me pongo a 10 minutos. Me pongo a 10 minutos, velocidad más o menos lento. Entonces me pongo a hacer, el otro semana sube mi velocidad, el otro semana sube mi velocidad. Ahora nada pasa 6 lunas, ya me pongo a media hora, lie. Pero mi joint no te sufre, mi curva no te sufre, porque vos estás acondicionado. No es por
pretender hacer cosas que no estaba acostumbrada. Entonces, tiki-tiki, vos podés hacer cambio. Empecé a avisar cada día un curso. El primer cambio que me queda hacer en mi vida, me queda stop de beber limonada. Ok, solamente stop de beber limonada. Hace tu cosa manera, vos estabas así. Pero es el una que no me queda stop de beber limonada. Ya vos estás haciendo un cambio. Ya por lo menos vos no estás subiendo más de peso. Quizás vos no estás baja, pero vos no estás subiendo más. Para un gente que estaba a beber 2, 3 litros para simán, está bastante caloría. O sea, vos no te miras ecos, no mire ecos por cada paso que vos hacías, sino mire ecos junto, al final cuánto vos te logras. Siempre me avisa mi paciente, me está pidiendo 1 kilo para luna. Doctor, pero me tengo que bajar 20 kilos. Entonces, 2 años no puedo bajar 20 kilos. ¿Cuántos años vos te tardas para subir peso? No, tú mi vida, me está gordo. Ah, ok, no está nada. 2 años está suficiente para nos ver. Así la gente no está sintiendo el cambio. Si no, no está así una cirugía bariátrica, la gente no está perdiendo peso, mesura, pero está allá otra maleza. Esa idea está boa, acondicionada, boa, curva, tiki, tiki. Vos no te sientes cambio, vos no te sufres el cambio, pero vos curva te sientes con más fuerza, vos te sientes más mío. Y cada día vos te encorajas más. Si no está comenzando tu turno, un día vos te sales de aquí de mi oficina. Ay, yo, doctor, a mí no vi más, me está pasando hambre. Está lógico. Doctor, no está purba de influenciar, de informar, de orientar a los televidentes para estar más saludable posible, de dar la orientación necesaria, pero no está turbiada, nos por prevenir la maleza. Tiene cierto factor que no está presente y nos no puede ayudar. ¿Qué realmente, doctor, su consejo está? Sí, mira, si no se mira, por ejemplo, la hipertensión, solamente 5% de pacientes tienen otra causa, otra maleza que está de una hipertensión. Tumoración, Cushing, muy poco porcentaje de pacientes haya hipertensión secundaria a algo. El principal está es primaria, es que también de herencia familiar, es que también que nos no conoce la causa mes. Entonces, a veces nos tiene que cuidar de manera global. Actualmente, sí, fat food, sedentarismo, estrés, está el máximo. Gente en la nota salicana, está cinta de su computer, está come cualquier cosa que te pasa en la calle por compra, lie. Vos no te trajas para hacer casi nada. Vos te trajas de otra boca para hacer cen. Pero vos no te trajas casi para hacer otra cosa. Ya vos no tienes que salir, mata el cabrito, cría el cabrito, no para comer cabrito. Vos también en el supermercado compra cabritos de huevo. Esa es la diferencia. Que cada día nos está mirando más de nuestro stool. Y no nos está haciendo casi nada de actividad. Pues si vos también, la mayor parte de la gente, su barriga no está crece grande, pero ¿de cómo es la barriga? Si a mí está la gente hombre, a mí no está allá yo. No, la barriga está, el fat que te queda acumulada, que no te mueve nunca, es parte de la curva. Ahora ahí nos menciona, por ejemplo, factor cardiovascular. ¿Y qué conozco así para prevención? Pero, por ejemplo, en la Corsova aquí, conocí un solo, así en la duchi, pero también nos mencerte cierto reglan para ahora con nuestra body solo, arriba terreno de cuero, por ejemplo, doctor, con nos por actuar preventivo. Bueno, me estaba talesa un artículo que 80% de maleza de cuero, de cáncer de cuero, no está haña de una edad menos que 20 años. Etapa motivo de solo que no está haña con edad menos de 20 años. Ya con 20 años ya no está haña suficiente solo, sin protección, que por donarnos más riesgo para sufrir de cáncer de cuero. Y generalmente de verdad es así. En mayoría de la gente yombo, mira que te toma solo sin clemencia. En gente tan grande te cuida más tanto. No, ya me está viejo, me está arruga mi cara, me está mancha mi cara, entonces ya a mí no te coge tanto solo, pero ya botaba, te coge bastante solo. Entonces, en prevención también chiquito. Visa en mama, dunes un bloque para en mucha ciña, en mucha cuida de solo. Es solo está bom, botas haya vitamina D, botas haya diferente nans bonde, es solo, está vivo, está activa, pero uno pues toma exceso de solo para el rayo UV también anta causa maleza arriba un mes. Entonces, ciña fue chiquito, uso de un bloque, uso de sombre, tomo una exposición moderada para el solo, no excesiva, para evitar eco. Si ya vos estás grande y ya vos no te cuides, sigue cuidando solo, atento si vos te miras cualquier lesión arriba vos cuero. Está principalmente es zona en que te queda expuesto para el solo. Está en la niche, en la oreja, en la parte delante de cara, en manan, en brasa.
Entonces mira si vos tienes una maleza. Bon momento para nos pasar por un anuncio de Esnan Kutá, si nos programa posible y gis nos está back con más de nos programa. Van papi de salud, ahora tocando el tema con nuestro amigo Nandi Advanced Seek and Health y con nuestro invitado, Dr. Helen Mejía, prevención de boa decisión. Motivo no suficiente para despedir de vos ser querido con el servicio de agencia funeraria señorial. Profesionalismo y respeto. Centrum Supermarket está sinónimo de frescura. Ahora nos papia de salud, mester para keto de nos alimentación. Comida de turdía, mesterta balanzada y fresco. Centrum Supermarket tiene surtido más grande y más fresco de fruta y verdura round corzón. Belej fresco, corta turdía bodilante y pan caliente turora. Centrum Mahay y Centrum Piscadera, sinónimo de frescura. Ah, y de preis, bien guagba mes, es un más barato na corzón. Sí, está Centrum Supermarket, misión. Más cuchengaña, fuente de empleo, catalizador de nos diversidad, energía y el fogón, el lazo de unión entre dos gran nación, aliento y ardunan mayor de economía y comercio, piedra de esquina arriba, cuatas y edificar, buscando equilibrio entre ingreso y progreso social, uniendo talento y capacidad. Laborando 7 días para simar, ayer, ahora y mañana. Corazón pa' comunidad, profundo danos historia, conservándonos herencia. Tu progreso dinos pueblo, anclar en tu proceso. Ayer, ahora y mañana. Laborando 7 días para simar. Nos abeccionan para continuar con más de nuestro programa Yahweh, dedicando nuestro programa a una motivación, a un consejo, a una orientación para prevenir y vivir una vida más saludable, para sobre prevención y buena decisión. Siempre nos avisa que culpa está así, no sabía. Dios ha creado con facultad para nos culpa sana cierto problema en que culpa mes está confrontada. Pero el problema está con nuestro estilo de vida, hopi viaja, a poner que nos daña el sistema de reparación y de nos culpa, o nos está impedir su funcionamiento. O culpa también está avisar. Ahora que tiene algo que quizás en vez no podré echar, que está requerido una ayudanza externa. O, por ejemplo, den el factor de cuero aquí, doctor. ¿Qué porta un anuncio? ¿Qué porta un warning? Algo que te avisa, epa, me te quiere que me tenga que visitar, doctor. Por ejemplo, la botín de mancha preto, que bota mira que está vira más preto, está comienza a crecer, o está afuera, está que de manera irregular. O está de una gravataje, entonces está un señal que está creciendo, que no está bueno. Entonces, vos me estás cerca de vos, doctor, para el doctor aconsejado cuál está el cosa que nos puede hacer. Tiene a vos, tiene un gente que tiene un nervus que está baja sangre. No, a mí está sangre de vez en cuando, eso no está normal. O está así dolor, no está normal, no está normal si te crece de más. Entonces, ese tanta es señal que vos me estás queda para ti no con él. Nos está sigue evaluando cada parte de nos culpa para nos por acto preventivo, nuestro papel de cardiovascular, nuestro papel de cuero, otro cosa sumamente importante, me nota quiere que nos por acaparar turnos, órganos,
ave, pero no sin tiempo, sí. Pero, por ejemplo, nos hueso un ancuto sumamente importante. Nos atende de osteoporosis, descalcificación, ahora calqui está ausente de una manera suficiente de nos hueso. Doctor, con nos por ayuda de un aspecto preventivo para lo que está nos hueso. Prometa alimentación. La alimentación está básica, consumir cantidad de calqui que vos meter consumir es solo aquí nan ese no tiene problema, no tiene suficiente en otro país nan que no tiene tanto solo esta haya también para motivo problema de solo. De verdad que el clima aquí no meter usa calqui ni vitamina D, no va a sobrar solo aquí me está de un agua a menos que ya vos tiene un maleza y entonces vos meter algo extra. Y de tres, y no menos importante, está el training. Ahora, botas así ejercicio con algo de peso, el hueso no está jaña más calque, o sea, no está vira más duro, más fuerte. Entonces, el hueso te queda más mío. Si ves, está importante para tu regente así algo de deporte. Si botas así algo con un tique de ejercicio, de peso, te queda más mío. Más tanto para gente mujer, para gatino, gente mujer no poja, ya su menopausia John. Si botas ahí un menopausia John, vos metes haya un suplemento para evitar osteoporosis. Para sombra después que vos no tienes hormona, vos absorbes muy poco calque. Entonces el hueso te comienza a perder su calque. En mucha buen estado, también metes cuida su hueso, no para sombra. Vos estás donando vos calque para la formación de bollo. Eso puede ser un suplemento extra de calque. La alimentación es solo, está suficiente siempre que botas así con moderación. Ojo bien esta punta, pero a mí te sufre de piedra de menir. A mí pues haya calque. Ese está depende del metabolismo. Siempre está bom para vos asesorar como doctor de casa y el avisar cuál está el cos más mío para vos. Generalmente el metabolismo de gente que está sufre de piedra de enir está diferente. Cantidad de calque que está haña de en su curva no está procesada de manera diferente. Y ese está hace diferencia. Si vos tienes ese problema, papi, como doctor de casa. Pero he hecho que vos tienes calque de monir, piedra de monir no tan eficaz que vos meter la haga vos hueso queda sin calque. Por ejemplo, parte de calque está sumamente importante, tiene cambio inevitable. Por ejemplo, de gente muy osteoporosis, está así acto de presencia, tiene viaja para motivo de su cambio hormonal. Menopausa también está algo que está genera cambio hormonal, ahora que edad también está comienza a subir. En el caso aquí, doctor, ¿qué te recomendación? Sí, trata de comer más alimento más sano. Fruta con verdura te da una vitamina necesaria para buena absorción de minerales y de otros nutrientes. Implementada de buena alimentación. Vos no puedes beber leche para sobrevivir intolerancia a lactosa, pero vos puedes comer huevo, vos puedes comer diferentes vegetales que tienen calcio, dinero. Entonces, alimentación sana con ejercicio, me te quiere que está más mío, más sano. En general siempre antes llega a punta, pero mi pues haya un remedio, pero el remedio no tiene side effect, tu remedio no tiene side effect. Si vos que haya algo sin side effect, así una actividad de ejercicio moderado, que está bom para vos edad, con un tique de peso solamente para estimular la absorción de calque, ese no tiene side effect. A vos, si vos haya algún remedio extra, tu no tiene side effect, no tiene que monitorear. Ahora que el doctor está papiando un tiki peso, ¿de qué no está papiando? Ya, no está papiando más o menos 1 o 2 libras para cada miembro, no importa, 1 libra en la brasa, 2 libras en la pía, porta si es que es así pesa con mancuerna o algo, ¿no? Pero está simplemente tiki, no está avisa para volanta, 20 kilos, no, 1 libra, 2 está suficiente. Ahora, y no se menciona osteoporosis, doctor, pero está importante, atrope, para nos conocer los enemigos. ¿Qué osteoporosis está? Osteoporosis está es pérdida de concentración de calque en el hueso. Normalmente no, si en el hueso nos mester queda elástico y pero también mester queda fuerte. La cantidad de calque que está en ye está importante para fortaleza. Nos está mira algún caminda, la onda nos está perde más lie o donde está así más evidente es pérdida de el calque, que está el hips y está el lumba, está el brazo también. Entonces, vos puedes mirar un género grande
que si vos te aprimes duro su brazo, o si te caes, te hincas su mano para no darte en su cara, y te quiebra de tus huesos. Ese tipo, si no, realmente no estaba tan joven. Ah, pero la cantidad de calqui que tiene el hueso no está suficiente. Entonces, el hueso por queda hasta como el casca de huevo. Te quiebra fácil, fácil. Osteoporosis está doloroso. No, no está doloroso. En general está punta, pero si me tiene osteoporosis, pasó a meter hopi dolor de mi hueso. No, el dolor está ahora en el hueso, no está primi, está queda plat, plat, entonces compensa la compresión de nervio que te pasa cerca del hueso, la compresión de tejido adyacente para el hueso. Se senanta. Pues esta me bota, mira que generan manera, está virando grande, está virando más chiquito de altura. Aplastamiento de curva, el hueso, el lomba, te comienza a plava. Entonces se senanta, está así para generar, está virando más chiquito. Si durante el aplastamiento, me está primi el nervio que te sale, pues se me daña el dolor. Tem maleza nan ku ao en dia nos tende macha hopi de nan. Dem mi tempo de mucha, por ejemplo, macha tiki, of mi no ta acorda mes ku mi tava ta tende de Alzheimer, de Parkinson. Macha hopi maleza ku ao en dia ta asina frecuente de en círculo nan cercano na nos familia y te hasta de nos mes familia ku antes nos no tava ta sinti, of quizás etapa de TI, pero ciencia médico no estaba así avanzada para poder evaluar y determinar qué maleza o un diagnóstico que también se saque de tal cosa. Pero en todo caso, está importante para nos tener cuenta que nos no mester abusado y nos culpa para evitar que la maleza no también más trempan. Doctor, tiene, por ejemplo, que tiene machayón, que te muestran a una edad hobby más avanzada. Nanta visa, por ejemplo, envejecimiento prematuro. Un ende que te vira, ofta muestra un tiki más view de lo que realmente es está. ¿Qué cota envejecimiento prematuro? Un envejecimiento prematuro está ahora un gente te muestra más grande que de verdad está su edad. Entonces, por ejemplo, tengo un gente de 30 años que te muestra de 40. O tengo un gente de 40 que te muestra de 60. Entonces, pero esta muestra solo ofrece actuar. La actuación está algo mental. Esa está otra cosa. No está pisa nada su apariencia. Si vos tienes 40 años, bueno, puedo mostrar como 60. Para sobrar hormonas, nada, sustancia, nada. No solamente está cosas que vos muestra para vos, sino también para dentro, porque ya inicio de diabetes, inicio de presión alta, maleza cardiovascular. Entonces, vos te avisas con gente de 30, de 35, de 40 años, por año, un CVA. A su arco, también está viejo. Entonces, está importante. O como un gente de 40 años, ahora no te cana 100 metros, ya no puedo jalar o sea más. Ese está un envejecimiento prematuro. Entonces, si vos tienes que trabajar, si vos te llevas una vida desordenada, sin un hábito, vos te jalas un envejecimiento prematuro. Y no tiene botox ni nada, de botox poquita es arruga de cara, pero no poquita aterosclerosis. Entonces ahí no se traja. Ahora, bota muestra de más edad que botín, botín, mira, ¿qué me estás haciendo o qué me estaba haciendo de mi vida para mí hacer así nada? Por tal gente que está hopi blanco, bota mira que está pasando hopi solo, entonces bota muestra su cuero más grande, pero en otro sistema está bom. Pasó una tal deportista, tal, hace otra cosa. Ese también portate de otra manera, cuida más el cuero, usa más un blocker o hace alguna otra cosa. Pero si el envejecimiento prematuro nos está mirando, cada día no sé, maleza crónica es gente más joven. De en el pasado, la consulta de medicina interna estaba en el pasado, la consulta de medicina interna estaba para gente más grande que 60 años. El único gente yo que no estaba también estaba el nieto de unos pacientes. Ahora no, ahora no sin diabetes, metabolic syndrome, hipertensión, maleza de nil, de gente de una edad entre 30, 25 y 35 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Gente está envejeciendo más prematuramente? Sí, por mal hábito. Doctor, ¿tien algo que nos por así para contrarrestar el problema aquí de envejecimiento por mucho tiempo? No está así arriba de educación. Prevención está por decisión, pero está en solución también. Entonces, si vos te prevenís, vos te hallas un más mío. Pero vos me comenzar a prevenir fue trempán. No prevení ahora nada, vos te vas en el canto de la mamba, bueno, mua, no. Prevenir fue trempán. Entonces, vos me traja trempán arriba de un buen hábito, traja trempán arriba de una buena alimentación.
No sé, un viejo dicho en aquella pieza que no está muestra de cosas que no está come. Esta es verdad. Si vos te comes malo, vos te muestra malo. Vos te salga pepsi, vos te mira cuero en anda seco, el cabello te cae, no te lumbra. Entonces vos te mira diferente en las cosas que te dona un señal de que algo no está bueno. Bueno, una persona por muestra, de manera nuestra conversa con el doctor, una persona por muestra más grande de lo que está, of e porta una persona realmente grande, pero esta salud, esta muestra de más edad, pero no tiene problema tan grave para lo que te trata, funcionamiento biológico, funcionamiento de su cuerpo, pero quizás mentalmente tiene cierto problema. Anto nuestra papia hoy en día también de degeneración mental, of enfermedad mental degenerativo. ¿Qué que se está, doctor? Sí, enfermedad mental degenerativo está una enfermedad crónico que también dejó el tiempo, una onda para comenzar a mirar que la función mental está yendo para atrás. Para comenzar a mirar un gente en opinión que está olvidando tu cosa. Después va a comenzar a mirar un gente que tiene cambio de conducta. Después va a comenzar a mirar un gente en que tiene una actitud que no está pisa con qué pasa aquí. Está olvidando de cosas básicas. Después va a comenzar a hallar el teléfono en el frigidero, va a comenzar a hallar la puerta antes que te abrir, o la llave de auto, pero cada día más frecuente. Está accidente en el que gente potín, en el momento que tiene hobby estrés por falta de concentración, pero si ahora vos mira que eco está viniendo cada día más frecuente, se vos tiene que quedar pagatino con ecos. De el pasado no estaba también la demencia senil en gente más grande que 70, 80 años. Ahora no está mira demencia senil en gente más joven, 60, 65 años. También en Alzheimer no está mira gente cada día más trempan con la maleza de Alzheimer. Entonces, al final, cultura estudia una anán que está hacia prevención de aterosclerosis está básico, que está el acumulo de FED y de calc y de ardenan. Y Alzheimer nos está mirando que cultura estudia una anán dice que ejercicio una anán es único cosa que nos está haciendo mayor prevención. Pero está un sumatoria de todo el hábito tan malo que no está así. O vivianos a veces generan training mente. No sabe cómo por training mente, pero si uno está acostumbrado para acordar de nada. En el pasado botaba tatín un buque de teléfono, entonces, o para uno carga el buque de teléfono tú camina botaba te acorda de cierto teléfono. Ahora bota por puntra cualquier gente. Más que tres números de teléfono no sabe. Quizás sabe de su casa, de su mamá ya no sabe nada más. El otro andando no de mi teléfono mi tío. Entonces, nos nota training, nos mente. No está arriba de que turcos está bien casi así, no está así, pero ya nos nota ciñas o picos. Después de 50, nos no que ciña, nos no que corda ni nada. Entonces, training, mente. Hace alguna actividad, ciña o otro idioma, hace alguna otra cosa, pero con mente, mester queda siempre trabajando para no perder la costumbre de ciña. Un de cosas que hoy en día está difícil para nos queda sin hacer uso de jeta computer. Pasó te hace teléfono de un computer. Turcos no sabe si iba a computer. Ahora, doctor, para nos mantenernos mente ocupada. Hopi viate hace mucha nan. Tiene mayor nan cuando una mucha nan un tablet simplemente para mantener es mucha. Veis para mí por así lo que me tengo así. Uso de computer también, por ejemplo, está. Activar la mente, ¿esta ayuda con ejercicio de nuestra mente? Depende, si el trabajo de computer no está dando un hobby estrés y botas así, hobby hora de día no te ayudaba. Ahora, de computer, vos no te suma, vos no te resta, vos no te hace cosas, vos tienes cuerdas, así cosas. Entonces, el trabajo no me queda fácil, el computer está dando una botura, corrección de palabra, corrección de otro, el calculator, es otra cosa. En realidad, vos no te traes mente, vos te traes manana solamente. Pero bueno, te traen en el momento, vos tienes que hacer alguna actividad para training, para vir a trovetrar arriba de en memoria. Si no está fácil, para volver a olvidar turcos. Hablando de la maleza en cutabini, con tiempo y cutabini, con edad. ¿Edad tiene que ver, por ejemplo, con trastorno de sueño, que es importante? ¿Es el trastorno de sueño con edad o el trastorno de sueño de paturiente? Ya, el trastorno del sueño está dependiendo de diferentes cosas. Una cosa que sí está real es que gente grande duerme menos que gente joven. Si vos tienes mucha, mucha mestre duerme entre 10 y 10 horas, y un gente grande solamente mestre duerme 6 horas. Entonces, vos también mira que vos tienes diferente. También está dependiendo de actividad. Vos no pide un gente
que no estás haciendo nada en su casa, que te pasa todos los días sin estar y cada día te duermes 5 minutos, 10, 5 minutos, 5 minutos, que anoche te sueño. Entonces depende de cuál es la actividad que estás haciendo. En vez de haya alguna actividad que te cansa su cuerpo para ir a dormir. Entonces, dependiendo de eso, también está, depende de comida. Si vos te comes mucho lácteo y hopi, también está influir en tu sueño. Y también está depende de estrés. Ahora vos estás durmiendo y en cama está el lugar en donde vos te acordas de todas las cosas que vos no estás haciendo en día, vos no puedes dormir. Entonces, sigue siendo una situación en donde el hábito en el mundo queda siempre. Vos mestre tiene una regla de función de vida para que vos tengas una buena condición. Que me doctor, no está bom para nós prometer que vai dormir, ou no momento que nós está disposto de vai dormir, começar a planear o dia de manhã, que reunião nós temos amanhã, que problema nós temos para resolver amanhã, etc. Que me hora de vai dormir, está dormir, não está vai. Não, me está querendo que eu tenha que ir para o dia seguinte, vou fazer o plano. Se você quer fazer o plano, prometer que vai dormir, vai sim, está fazer o plano e depois vou vai dormir. Já vou ter o plano para o dia seguinte. Ou se você começar a ver um movie de televisão, está bom, prometo que dorme, seguro que não quer dormir para não perder a coisa. Então, se trata de não motivar o mês para não dormir, ao contrário, motivar o mês para dormir. Ora que tem gente que não está dormindo, bom, gente que não pode dormir, ou bebiate, uma família, um vizinho, um amigo, de você, a mim está dando tal pastilha, a mim está dormindo, sério, sim, dá-me um. Então, dá-lhe uma pastilha. E não está combatido a insônia ou o transtorno de sonho com medicamento. Está recomendável, doutor? Sim, a píldora não está na última opção. Mas tem que ver a vizinha não está pensando, você está vacinando, você está bebendo a píldora aqui, você está bebendo, oh, pibom. Mas você está bebendo, sim, você está bebendo todo dia, você tem 3 anos que você está bebendo. Então, já gente tem uma adicção, já não pode dormir sem a píldora não. Me tengo que llamar tanto gente así de manera natural, ya, por, no hace caso que vecina avisa, va a ir cerca de vos doctor, pide vos doctor consejo y el doctor te avisa cuál está el problema por lo cual vos no puedes dormir. Tiene simplemente un problema de incontinencia urinaria, un problema prostático, que no te la hago dormir, pero sobre ahora vos que dormir, vos tienes que levantar para ir de baño. Entonces ese es posiblemente el problema. Bom, Dr. Mejía, me danke un día más, más agradecido para participación de Dr. Mejía con consejo así valioso de un programa que ave nos destina 100% na motivación para prevención, para su prevención, para nos decisión.